gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en otro video del Charlanga Duranguense. Y bueno, amigos míos, el día de hoy tenemos bastante información, porque recientemente los del Codmobilito actualizaron su pestaña en la comunidad de Reddit y pues respondieron y hablaron de muchísimos temas. Así que no nos vamos a enrollar más y simplemente antes de comenzar, aquí estarán viendo la screenshot de la persona que ganó el sorteo de 1780 Code Points del día de ayer. Y pues bueno, se los pongo aquí al inicio porque luego se los pongo al final y no lo encuentran. Así que bueno, ahí está. Recuerden que de todas maneras, todos los días hay sorteos de Code Points en mis directos de Trovitolandia. Y para participar, solo necesitas tener una cuenta de Trovo y estar presente en mis directos. Vale, amiguitos míos, primero que nada vamos a comenzar este video hablando acerca de la guerra de los clanes. Y es que yo ya había subido un video básicamente mencionando que pues está cabrón, ¿no? O sea, está medio complicado eso de ganar todos los nodos. Está muy difícil quedar en primero. Y aunque quedes en primer lugar, le hagas brujería a tus enemigos y por azares del destino tú y tus compas queden ahí en el primer puesto, aún así las recompensas que te van a dar van a ser escasas como para que puedas conseguir al personaje Ronin e incluso a la QXR que está ahí toda chula y bonita de color blanco. Así que bueno, ante esto una persona les preguntó a los del Codmobilito en Reddit que si estaba en sus planes aumentar las recompensas, al menos no de todos los miembros de los clanes, pero sí de los güeyes que aporten más puntos. Porque a ver, es cierto que hay güeyes en los clanes que no hacen nada y que otros sí hacen mucho. Por ejemplo, en mi clan hay güeyes que tenían 10,000 puntos aportados y yo a puras penas 2,000 o una mamada así. Y siendo honestos, esos güeyes se merecen más recompensas que un güey como yo que no está haciendo nada por el clan. Así que bueno, los del Comodilito respondieron que están pues básicamente recibiendo toda esta retroalimentación, todos estos comentarios, y se los están comunicando a su equipo para que esta guerra de los clanes vaya agarrando pies y cabezas. Sin embargo, dijeron que no se pueden comprometer a decir que sí van a aumentar las recompensas. Solamente dijeron que están recibiendo los comentarios y que en base a ello van a tomar decisiones, pero no se han comprometido a aumentar las recompensas. Otra cosa que también les preguntaron a los del Codmobilito es acerca si habrá alguna beta para la temporada 5. Recordar que estamos en la temporada 4 y básicamente apenas empezó. Ni siquiera estamos a la mitad, o bueno, más o menos andamos como a la mitad, pero todavía falta mucho por recorrer de esta temporada 4. Y pues bueno, hay personas que quisieran ya probar una beta de la temporada 5 y del contenido que vamos a tener en ella. Y bueno, los del Codmobilito dijeron que no tienen planeado sacar una beta para la temporada 5, pero que en la temporada 6 tal vez sí saquen una beta, porque es obvio que la temporada 6 va a ser más grande, es una actualización importante del juego, ya que recuerden que cada dos temporadas es una actualización chonchita. Así que bueno, no hay beta para la temporada 5, pero para la temporada 6 seguramente sí lo haya. Y hablando de la próxima temporada, la temporada 5, hay muchos rumores en la comunidad que indican que la nueva temporada podría estar teniendo una temática de Ghost. Ya saben que los Ghosts no solamente es este personaje, sino que era pues como un grupo militar o alguna cosa por el estilo. No estoy tan informado porque pues nunca jugué los videojuegos, pero por la poca investigación que he hecho y por lo que tengo entendido es así. Los Ghosts eran como un grupo de militares ahí bien mamados, bien pitudos, que se madreaban a todos los malhechores. Y bueno, hay muchas personas que están diciendo que la próxima temporada puede que tenga esta temática. Y esto se debe al cómic. Ya que en el cómic, pues básicamente la historia nos está llevando a creer todo esto. Ante esto, una persona les preguntó a los del Codmobilito que qué tranza, que si la próxima temporada sí va a estar Ghost o sin el pastel. Y bueno, los del Codmobilito le respondieron que tan solo ese güey debe de esperar unas semanitas más para enterarse si realmente esa temporada va a tener esta temática. Pero honestamente yo creo que sí va a tener esta temática,
porque por otro lado, como también recordarán, los del Comoblito van a agregar un tercer personaje legendario que va a ser precisamente un Ghost. Y no solamente eso, sino que también van a agregar la racha de los perritos para el multijugador. Actualmente tenemos la racha, pero solamente en el Battle Royalito, ya que cambiaron a los zombies por perritos. Y pues tendremos esta misma aptitud, más bien, me estoy equivocando de palabra, esa aptitud lo pero bueno, el chiste es que tendremos a los pinches perros ahí en el multijugador para que anden mordiendo a tus enemigos. Y no solamente eso, sino que llegará el Ghost legendario. Que por cierto, recientemente se filtró más o menos cómo se verá ese compa en el lobby. Y aquí lo estarán viendo, se ve muy chistoso porque básicamente llama a su perrito, ya que este Ghost legendario vendrá con un skin para estos perritos, el cual va a ser un pastor alemán que se ve bastante perro, valga la redundancia. Y bueno, todo encaja, güey. O sea, si van a meter un gol legendario y si van a meter la racha de los perros y si el cómic está llevando la historia relacionado a los dos, pues todo encaja para que sí, para que la próxima temporada sea de esta temática. Sin embargo, aún no está confirmado, así que hay que mantenernos al tanto para ver qué tranza. Otra cosa que también los del Core respondieron, esto no en Reddit, sino en Twitter, es que si en las próximas temporadas podremos ver en la sección de para ti, en la tiendita, armas míticas, por ejemplo. Y bueno, los del COD dijeron que no descartan la idea de que en la sección de para ti salgan armas míticas. ¿Y cómo lo van a descartar si esa es la manera de sacarnos dinerito? Así que para todas las personas que sean nuevas o que lamentablemente se hayan perdido una ruleta de estas míticas y que les guste mucho, no se preocupen porque al parecer los del Comoblito puede que en un futuro estén agregando estas ruletas míticas a la sección de para ti. Y ya que estamos hablando de ruletas míticas, también muchos me suelen preguntar de qué día llegará la Holger. Y bueno, para empezar, el evento donde nosotros podremos obtener a la Holger va a estar llegando el 16 de junio, aparentemente en horario UTC, o sea, el 15 de junio aquí en América. La ruleta no se sabe si llegará ese día o hasta el jueves, que sería el 17 de junio. Y es que pues ya no se sabe qué día sacan ruleta los del Comoblito, ya que básicamente sacan ruletas cuando se les hinchan sus huevitos. Pero a mi parecer estaría mejor que la ruleta la saquen el 17 de junio, ya que de esa manera desde el 15 nosotros podríamos obtener el arma, conseguirla, hacernos una clase y ver si realmente vale la pena girarle a la ruleta o en el pastel. Pero bueno, el evento para conseguir a la Holger va a ser el 16 o el 15 aquí en América. Y bueno, amiguitos míos, básicamente eso es todo, bastante información y todavía queda hablar de muchos temas sobre el Battle Royalito, los cuales los subiré más al rato. Sin más que añadir, solamente recordarles que en este momento estoy en directo con sorteo de Cold Pointsazos. Su visita en Trovo me ayuda muchísimo a salir de la pobreza y también para que yo les pueda traer más sorteos a ustedes. El link de mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin, yo me paso a retirar, coman frutas y verduras y tomen mucha agua. Adiós.